Hola, mi banda, sean bienvenidos a Viralcito y recuerda suscribirte a este tu canal. Otra vez el fútbol mexicano manifestándose en los altos. Pachuca vence a Columbus Crew y es campeón de la Conca Champions 2024. Tuzos impusieron por 3-0 ante el equipo de Estados Unidos y con ello recibe su sexto trofeo de CONCACAF. Además, también aseguran su boleto al Mundial de Clubes 2025 junto a los otros que le van a acompañar, León y Monterrey. Salomón Rondón a los 12 y 67 y Miguel Rodríguez a los 32 anotaron con las que dieron cuenta al equipo de la MLS. Bueno amigos, aquí les traigo como ticos enloquecieron con esta final de la Conca Champions, manifestando que el equipo de Pachuca fue muy superior al equipo de la MLS y es un digno campeón. Así que escuchemos. Rodríguez quita la marca de uno, quita la marca de dos. Apertura con Idrissi por la izquierda. Peligro, ataca el equipo del Pachuca. Atención para gol, peligro, va en velocidad. Se monta la motocicleta Suzuki, Salomón Rondón. ¡Disparo, gol! ¡Y gol! Le puso sal, le puso pimienta y cae el sabor del gol. Le empezó Emilio Rodríguez y su pase usa Marcos espectacular al otro sector de la izquierda con Messi. Tocó el balón en diagonal con Salomón Rondón. En el área de emergencia médica le quedó a Salomón Rondón. Usted no le puede dar medio milímetro a Salomón Rondón. Lo dejaron solito. Hizo un remate, herramientas total. Y el balón al fondo. Al fondo el sabor del gol. Eduardo Castillo, 3-0 en el marcador. Mauro, ¿cómo lo vio? Siempre como está la vez, pero ya era hora que cayera el tercero. El dominio que ha tenido el equipo del Pachuca en el complemento ha sido abrumador. Las facilidades que ha dado este equipo del equipo del Columbus Crew ha sido total. Acá se cae el defensor Rudy Camacho, donde tenía que ir a referenciar al jugador del equipo del Pachuca, Salomón Rondón, luego de una corrida larguísima de Usama Idrissi, el marroquí, donde le quitaron la élite de Pyro en el pase de González, en el cambio de juego, la conexión telecable, telecable somos pura fibra, ingresa Idrissi, hace el pase, usa Marcos, líder de educación virtual, al área de emergencias médicas, y donde Rondón va pivoteando y se cae el defensor se cae, y Rondón dice, ah, está en el suelo, ah, bueno, remata, saca su remate, la mente azota, a contrapié de Schulte, que ya no puede hacer absolutamente nada, que ha sido un tiro blanco, que lo han puesto prácticamente como una persona a recibir todos los impactos, y Rondón se llena la garganta de gol para ir a gritarlo a su afición. 3-0, el título será del Pachuca, la historia está cocinada, juego sed y partido, ahora que se juega con Roland Garros en el tenis, lo tiene el Pastor Mauro, el partido entró en la nevera, ¿verdad? El partido entró en un congelador, ya el partido lo maneja con mucha tranquilidad el equipo del Pachuca, ya no aprieta no pone el pie en el acelerador y tampoco sufre. Al final de cuentas, los cambios, los variantes, Sur, Mundo Soluciones Sur, que ha generado el equipo del Columbus, tampoco le dio otro tipo de funcionamiento ofensivo. Muy solvente en la segunda mitad, creo que muy superior en el segundo tiempo. En el primer tiempo fue un poquito más parejo, en el segundo tiempo creo que sí el fútbol ha sido mucho mayor del equipo del Pachuca, aprovechándose de los constantes hierros de este equipo del Columbus Crew en zona defensiva. Hace comentario Grupo Mutual, aquí en los campos.